El e-book, las tablets y los dispositivos electrónicos son herramientas de consumo que han llegado a nuestras manos. Facilitan la lectura, la circulación de información y el uso de nuevos formatos para narrar. Pero, ¿cómo están incursionando en la escuela? En most people define an e-book as the electronic version of a print book. However, an e-book really is electronic content. It's a really a format for taking any kind of content and making it available in a package, a single package, to sell it to a consumer. La manera de producción de un libro en papel es siempre igual, ha sido siempre la misma casi durante 500 años, quitando desde la mención de la linotipia y hace medio siglo, y varía un poco, pero sigue siendo el mismo proceso, ¿no? Y en el mundo editorial tiene otros componentes que son complicados de entender, que tienen mucho más que ver con la técnica, con esto que llamamos un poco elementos disruptivos en el sector editorial, que para mí más que disruptivos son evolutivos, y no lo complican mucho más porque en el momento en que entiendes los procesos, ves cómo es mucho más flexible, vas a poder coger un libro y de un mismo libro hacer varios libros, lo vas a poder fragmentar, vas a poder meter imágenes, vas a poder hacer otro tipo de contenido de un soporte que antes era estático, único, una vez que salía no había otra manera de cambiarlo. Esto, el libro digital te permite esa flexibilidad que antes no tenía el libro. The content can be the same. The difference really is just the steps involved in creating the final file. An ebook file is built in HTML. It has CSS. Those are, you know, technologies that we use for the web, and those are the formats that we use. Hasta ahora los libros existían en PDF. Tú podías descargar un Word que a lo mejor estaba mal maquetado. Claro, tú cuando hablabas de eso, incluso en Google Books, podías ver libros que no estaban muy bien escaneados, ¿no? Entonces, claro, esa imagen no ha ayudado mucho al libro digital. El momento en que hemos visto cómo hay libros digitales que procuran una experiencia de lectura amable, que te dan algo que no te daban esos libros, esos PDFs o esos libros mal escaneados, yo creo que el lector ha visto que sí, que tiene muchas ventajas, sobre todo porque estamos hablando de Internet, de que es ahora nuestro ecosistema natural, ¿no? Entonces, cada vez más vamos a acceder a través de Internet. Yo creo que la lógica nos ha llevado a aceptar los libros digitales como algo normal. Well, I assume someday, long in the future, when we're all gone, it'll all be e-books, you know, like on Star Trek, you know. But I don't think that's going to happen very quickly. You know, print book sales are still quite big, much bigger than ebook sales. Ebooks are, I think ebooks are really where the future of education reading will be. Because in an ebook, you're not limited by just a printed page. You can engage the content, the reader can engage the content with video, with audio, with interactivity, things that you can do on a website, or things that you can do in an application. You put it into the book. Uh-huh. And we're already seeing that a little bit, but in the future it'll be much better than it currently is, for sure. Bueno, la evolución es sencilla. Todo esto comienza con Internet. Internet es una herramienta que es ya de por sí colaborativa, se inventó con mucha gente participando en ella. Enseguida se crearon comunidades de lectores o comunidades de científicos alrededor del libro, y del libro fuera en su contexto digital, ¿no? Sino de los libros, pero hablando sobre libros, ¿no? Luego llegó el libro digital, vieron que Internet podías compartir muchas ideas, podías compartir los textos, y a partir de ahí ya fue la evolución natural. Se crearon códigos para descifrar libros, para poder enviarlos, como el código ASCII, y luego ya cuando llegaron otros formatos muy, muy diversos, que es lo que han hecho entorpecer un poco esta evolución del libro, pero también es formal. Sony tenía su propio formato, Amazon tiene su propio formato, pero con la llegada de este estándar, más o menos, yo creo que ya es el estándar del IPAP, ha sentado como ya las reglas del libro. La educativa tiene un dibujo, digamos así, de transmisión de los conocimientos ya adquiridos para educar. Uno transmite a las nuevas generaciones lo que el acumulado por la humanidad. La producción académica intenta descubrir nuevos problemas, solucionar nuevas cuestiones, en fin, hacer nuevas investigaciones. Básicamente esa es la diferencia. Los libros, la producción para las escuelas enseñan, la producción académica investiga. Como una de las posibilidades es acercar más al estudiante al conocimiento, hay un tema fundamental. Una cosa es la herramienta y otra cosa es cómo la uso yo como profesor. Yo puedo tener la mayor tecnología del mundo,
pero si no tengo estrategias pedagógicas, si no tengo creatividad en el uso de la herramienta, no tengo nada. Antes que la tecnología está el maestro. El maestro es el que sabe utilizar la tecnología. Entonces, una vez que se tiene la conjugación de las dos, fluye perfectamente y el estudiante se acerca muy fácilmente al e-book. Hemos visto cómo en los programas de formación de lenguas, por ejemplo, los profesores están desarrollando ambientes hipermediales, ambientes multimediales para la enseñanza de la lengua. Es un trabajo en donde los estudiantes que están ya hacia el final de su carrera diseñan una serie de propuestas para el aprendizaje del francés, para el aprendizaje del inglés, en donde el uso del software que tienen en el departamento es uno de sus principales objetivos. La cuestión no es reemplazar, los medios son todos complementarios. Hoy día las escuelas ya utilizan el cine, ya utilizan la música, ya utilizan todos los medios. El e-book tiene algunas ventajas muy específicas, incluso en la cuestión de logística, y que en países grandes como Colombia, Brasil, es algo importante. Es mucho más fácil transmitir y dejar el contenido disponible para los alumnos en un e-book, porque es instantáneo, de que transportar miles y millones de libros de un sitio al otro. Pero son complementarios, no son cosas antagónicas. No los veo como antagónicas. La apuesta fundamental es esa, es que junto con el libro esté la tecnología que permite el acceso al libro digital. Entonces, si por ejemplo logramos que en las escuelas y en los colegios públicos esté presente el libro digital, ese tiene que estar asociado a los dispositivos o a los computadores para que los muchachos los puedan ver. Y eso ayudaría a que los muchachos tengan más acceso a la tecnología del computador que lo que hoy día tienen. En este momento, ¿qué lleva al estudiante a trabajar con un computador? El internet, y si el profesor le dice que busque en internet algo. Pero si los textos escolares estuvieran en los computadores, así el chino tenga que verlo en la biblioteca del colegio, de la escuela, no importa. Lo que importa es que el muchacho tenga el acercamiento a la tecnología del computador. En Brasil, el Programa Nacional del Libro Didáctico, que es el programa del gobierno federal para entregar libros a los alumnos de la enseñanza fundamental, del ensino básico, ¿no? De la enseñanza fundamental, para el año 2014 ya se está previendo que todos los contenidos impresos estarán también en formato digital. Y el Ministerio de Educación está comprando aún este año, creo que 600.000 tablets para entregar a los maestros como una primera etapa de entrenamiento y capacitación para el uso del medio en las escuelas. Las escuelas, prácticamente todas las escuelas ya tienen equipos de computadoras para uso de los maestros y de los estudiantes. Pero la etapa siguiente son los tablets, para que los alumnos y los maestros puedan tener cada cual su contenido. El desafío que tenemos en este momento es, uno, la creatividad. Para mí eso es fundamental. El libro digital, la diferencia entre el libro digital y el libro impreso, está en la creatividad. El libro digital le da mayores posibilidades creativas. En un libro digital interactivo, por ejemplo, yo tengo video, fotografías, animación, películas, que no las puedo tener en el libro impreso. Si yo voy a hacer un libro digital exactamente igual que un libro impreso, no estoy haciendo nada. Estoy trabajando una tecnología con una tecnología diferente y eso me lleva a un error. Es la creatividad, y la creatividad está no solamente en el editor, sino en el profesor, en el creador, en el autor y en el profesor que la utilice. Ese es uno de los mayores desafíos, pienso yo. Tenemos una deuda en este momento con nuestros docentes en relación con la forma como estamos abordando
la tecnología y los procesos mismos de la formación de los profesores. Quedan muchas preguntas, yo creo que ahí es donde, donde debemos centrar toda nuestra atención, ir, mirar, trabajar y tratar de proponer proyectos de innovación que permitan de verdad encontrar o tratar de llegar a esos niños que tienen otros lenguajes, otras miradas, otras formas de comunicarse con el mundo, entre ellos mismos, otras formas de socializar, porque ya no socializan como se hacía o como lo hacíamos hace 10 años, 15 años. Por lo tanto, pienso que es una deuda que tenemos y que tenemos que afrontar y que tenemos que empezar a mirar. Las lecturas de niños y jóvenes están hoy atravesadas, por un lado, por la nueva industria editorial que está produciendo para ellos cosas específicas. Por otro lado, por la posibilidad de poder leer en nuevos formatos. Es decir, diríamos, la posibilidad de poder integrar a la lectura los videojuegos, los blogs, las redes sociales, las series hipercomplejas de la televisión, que son formas de producción en donde entra de una manera muy interesante, por ejemplo, las sagas. Textos hechos con esa intención de poder producir unas historias de largo plazo que exigen al lector el poder tener una continuidad en la relación con personajes, con situaciones. Studies have shown that when children are playing a game, their attention level is much higher than if they're watching a video, because it's a combination of receiving content and receiving information, but also having to problem solve. And so as they play games, children tend to, and young adults and even adults, tend to absorb the information being given to them much, much better, and then they are actually taking that information and turning it into problem solving. And so really, I think to make it even more educational, it's not so much a question of altering the way games are made, it's just a matter of the content that's in the game. No es cierto que los niños y los jóvenes no lean. Yo diría que son nuevos lectores, pero son nuevos lectores de formas que para los adultos son extrañas, es decir, no las entendemos porque creemos que eso no es lectura. Cuando en el panel que acabo de participar se dice que hay unos verdaderos lectores y que estos niños y jóvenes ya no son verdaderos lectores, creo que estamos entendiendo mal el tema de la lectura en el mundo contemporáneo. I believe that the hook, if you will, to entice children to play educational games would have to be the same exact hook as any other game, which is it's got to be fun. I think that games are an incredibly powerful educational tool as long as they're fun. If you lose that, then it just becomes like any other school chore that the child doesn't want to do. Es decir, la lectura hoy se complejizó, se expandió, se hizo mucho más interesante para niños y jóvenes porque está integrada a universos de ficción, de juego, de multitud de posibilidades para moverse ahí. Y el punto central en el que yo quiero insistir es que no son solo lectores, son productores, son creadores, son narradores. Es decir, tienen un papel activo y ese papel activo colaborativo con los escritores y con todo el universo audiovisual en el que se mueven, pues genera una novedad muy grande y por supuesto un desafío para nosotros, educadores. El tema del texto o de los contenidos educativos ha empezado a cobrar gran importancia al punto que la universidad desde el 2011 ha empezado a estructurar un proyecto que llamamos Uscuela. La revolución en las tecnologías de la información y la comunicación afectan todo el mundo de la comunicación, incluido el mundo de los libros e incluido el mundo
de los libros escolares o de los libros de texto. Obviamente vemos el tema del texto no solamente como un instrumento por el cual trasciende la información que también aporta a la formación, sino que un texto o un contenido educativo refleja unos pensamientos, unas ideologías, unas estructuras de pensamiento y unas concepciones de cultura que es importante empezar a revisarlas. Lo que se plantea en este momento es que los libros de uso en la escuela deben abordarse desde las nuevas tecnologías, y eso implica no solamente un cambio en el formato, no es solamente pasar el libro de papel al libro digital, sino básicamente lo que implica es un cambio en las maneras de leer. El impacto de la tecnología realmente en la educación lo hemos visto en dos aspectos, motivación y menor deserción. En la parte de motivación, pues el poder traer el mundo al aula, lo que realmente vive un estudiante fuera del salón de clase, televisión, computadores, internet, Xbox, poder llevar un poquito de eso al salón de clase hace que su atención en la presentación de las clases del docente sea mucho mayor a la que tiene normalmente. ¿Es posible priorizar los lenguajes que el lector tendría la opción de usar para entrar al texto? Es decir, yo puedo entrar al texto por las imágenes, yo puedo entrar al texto por los videos, yo puedo entrar al texto por la escritura, ¿sí? Y yo debería también poder modificar e interactuar el texto. Digamos que esos son los retos que se plantea el texto escolar hoy. La recepción por parte de un docente puede ser positiva o negativa. Positiva porque estas herramientas, cuando realmente son adaptadas en el salón de clase, permiten facilitar a los docentes la administración de la clase. Es decir, que temas como la calificación de notas, de evaluaciones, de cosas, esas cosas, las tecnologías ya permiten hacer una calificación inmediata. Entonces, ese tiempo que se desgastan o que gastan en esa parte administrativa, realmente la pueden aprovechar en la parte de la metodología como tal dentro del salón de clase. O sea, enfocarse más en el estudiante que en esas partes administrativas. En cuanto a la parte negativa, estamos trabajando también con docentes que llevan 30 años trabajando una clase tradicional, que pasarlos, pues hacer ese cambio, ese cambio de chip, de trabajar tecnologías a acomodar en la clase tradicional, no es tan fácil. Nos hemos encontrado con docentes que no saben, pues, ni siquiera prender un computador. Y cuando pasa esto, pues realmente el tema de manejar tecnología en el salón de clase se vuelve más una parte negativa y le cogen es como miedo. El miedo que tiene el docente es que el estudiante sepa más que él. Y al tener ese miedo, pues realmente lo que hacen es volver a la clase tradicional. Las editoriales académicas y las editoriales universitarias de manera específica están iniciando el tránsito hacia las publicaciones digitales. Estamos asegurando que todas las metodologías y toda esa pedagogía que estábamos trabajando en el impreso lo estamos llevando al digital, pero dándole el plus de la parte interactiva como tal. Recordamos entonces la pregunta sobre las TICs. Y consideramos si es importante hoy pensar en otra posibilidad de un texto, del texto virtual. ¿Qué ventajas tendría? ¿Quiénes acceden a ese texto? ¿Bajamos costos? ¿Es más interesante frente a las inquietudes y las formas de pensar de nuestros jóvenes y nuestros niños en el día de hoy? ¿Llegaría a todos los espacios en Colombia aquel maestro que por recursos económicos no tiene cómo acceder al texto, podría utilizar una nueva forma de conocimiento que ha sido producida por otros maestros, por otras escuelas? Este proyecto lo que busca es ofrecer a la comunidad educativa una práctica de comunicación escolar. Obviamente, esa práctica de comunicación escolar está atravesada por mediaciones tecnológicas. Por supuesto, tenemos una radio escolar. 1 y 4 aquí en GEN 94.5. Y hola Valentina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Tenemos un periódico que ahorita, ya hace unos 5 años, 6 años, mutó al espacio online.
tenemos producción audiovisual. 3, 2, 1, grabando. Hay clase de cine, hay clase de comunicación. Todos esos lo debemos como diferentes espacios o lugares donde se potencia esa práctica y esa vivencia que la llamamos comunicación escolar. ¿Aburrida en las clases? Tranquilo, hermano, ya estamos en recreo. 1:09 aquí en GE94.5, tenemos invitados. Hablamos mucho de las cosas que pasan en el colegio, de las actividades del periódico del colegio, de aquí de la emisora. Bueno, ¿tú sabes, Valentina, esta semana qué hay importante aquí en nuestro colegio? Sí, que el miércoles empiezan los IB de 11. Los exámenes IB, sí. De los muchachos de 11. Sí. ¿Y tú qué piensas? Es mucha la responsabilidad porque estás transmitiendo pensamientos de una comunidad entera o quizás solo los tuyos o en un tema en específico, entonces hay que tener cuidado con lo que estás transmitiendo. Se nos acabó el tiempo, espero que les haya gustado. Yo creo que es para acercarse más al mundo. Estamos viviendo un mundo no solamente que converge medios, formatos en solo dispositivos, sino mundos que también convergen los sujetos en espacios únicos. O sea, no es el docente que tiene que buscar el mundo del estudiante, es el docente que, y el estudiante y la sociedad y el mundo que tienen que buscar cómo se encuentran. En el Hello publicamos básicamente las noticias que se van dando en el colegio por las fechas especiales, por asignaturas en clase, y la idea es que también los estudiantes puedan publicar sus experiencias, porque el Hello es un medio muy abierto para que todos los estudiantes puedan publicar sus creaciones o sus vivencias. Definitivamente creo que estudiantes, profesores, todos reconocemos que el hecho de tener esta práctica de comunicación escolar nos hace de alguna manera diferentes o nos da más herramientas. 2, 1, grabando. Hola amigos del Gym Norte, esto es GE News, yo soy María Laura Maldonado. La experiencia con los medios acá en el Gimnasio del Norte pues ha sido como muy chévere porque he podido como aprender, he podido tomar como todo lo que he aprendido para hacer proyectos personales como por fuera del colegio. Ya cuando uno tiene como esa oportunidad de crear algo uno mismo, es más fácil aprender porque después uno como que se autoevalúa, ve errores, entonces puede como ir mejorando cada vez. Ha sido un proceso, digamos, de casi una década donde poco a poco tanto estudiantes como profesores han entendido que estas son herramientas que me ayudan en mi práctica de comunicación escolar. No preparamos estudiantes para las carreras de comunicación, sino que encontraron en esa área, en esa asignatura, un espacio para su ser comunicativo. Y desde ahí es donde nosotros entendemos la experiencia acá. A nivel de logros, la sonrisa de ese estudiante que dice probablemente yo es mi destino profesional, lo encontré gracias a esto. O el estudiante que dice, mire, yo estudié ingeniería o estudié relaciones internacionales y hoy hablo ante un público gracias a que alguna vez estuve enfrente de un micrófono. Quizá ese es el logro más bacán, saber que podemos contribuir con estas experiencias a que se den esos instantes de felicidad en las personas. Creo que esos son los logros más bonitos de una experiencia de estas. Bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue una nota para Historias con Futuro.